Qué linda jornada, un lindo día. Hace un tiempo ya en febrero, si mal no recuerdo, estuvimos aquí contando la masacre del año 2016. Y cuando digo aquí, digo en el lago de los cisnes. Hace segundos pasaron los gansos, estaban como queriéndonos hablar. Ahora es como que ha llegado otra gente, le están dando comida y se han alejado de este sector, pero me dejaron dudas. Pregunta. Mirando este marco dicen, nosotros estamos bien. Ustedes están bien. Palabra de ganso, pero no de ganso. De verdaderos gansos, patos, que han estado y están por mucho tiempo aquí. Pero evidentemente entendí el mensaje. Ellos están mejor que nosotros. Tienen agua. Hace escasas horas, en todo, mejor dicho, varios días. Todo Cochía y gran parte de que quién han tenido problemas de agua. Los gansos me decían, nosotros no. Estamos en un buen lugar, en el lago de los cisnes. Más allá de esta chanza y de esto de, de lo que decimos del medio ambiente, el lugar donde estamos, esto también nos hace reflexionar qué es lo que sucede habitualmente en estos lugares, en estos lugares tan paradisíacos y que bueno desde la actualidad nos demuestra que en un fin de semana largo con mucha gente muchos sectores no tenían agua el gobierno local evidentemente ya lleva un año prácticamente hoy es 9 de diciembre asumieron y si sí, algo o alguien dirá bueno pero recibieron un municipio con complicaciones y más allá de estas cuestiones lógicas y verdaderas pues hubo una gran parte de actividades que desarrollaron desde el gobierno local que no pudimos tener la posibilidad de hablarlo face a face cara a cara con el intendente a pesar de las invitaciones. Porque estamos inquietos, preocupados, no tanto como los patos o los gansos, pero sí como ciudadanos necochenses. Vemos un montón de dificultades, vemos un montón de hechos y problemas que muchos corresponden a gestión anterior y las anteriores, porque evidentemente hay cuestiones de fondo que no están resueltas. Esto del agua no puede decirse que es culpa exclusivamente de este gobierno municipal y del gobierno anterior que quedó algunas cuestiones sin terminar, y del gobierno anterior y anterior y anterior y podemos remontarnos allá por los 70, que debe haber sido en los últimos años de grandes inversiones. pero tenemos un nuevo gobierno. ya lleva un año. comenzó siendo un gobierno de cambiemos. llegó al, a lo que es ni más ni menos el gobierno municipal. como cambiemos, cambiemos. pero tuvo un approach con kishilov, con el gobierno. qué chisoguista si sería? ¿Cómo, cómo le daríamos el calificativo a un gobierno que ahora pretende ser Vecinalista, aunque los vecinalistas auténticos que llevan, si mal no recuerdo, como 33 años, dicen: No, no, pere, los vecinalistas somos nosotros, no dependemos ni de ningún gobierno ni nacional ni provincial, y somos lo que hemos planteado en varias oportunidades los temas de la ciudad sin tener una mirada de ventajas políticas y que lleven adelante hechos que por ahí no ayudan. Al vecino. Pero claro, al principio, con toda mayoría en el Consejo Deliberante, es más, eh, se le fue aprobando todos los aumentos de tasas, sobre todo en el primer año, realmente siderales, hasta que mágicamente hubo una pelea con el doctor Delfino y bueno, se armó una banca aparte. También la concejal del Pro habló armó una banca aparte. pero lisa y llanamente, todos igual le votaron el financiamiento en ese primer año. Hasta los radicales en realidad se opusieron, pero llevaron adelante las actividades de extorsionar de alguna manera al vecino, de darle una serie, pero serie eh, de ajustes en lo que hace al bolsillo en un año que realmente permite decirnos, estamos en condiciones hasta las últimas horas. Aunque en este último tiempo, esto que sucedió en el Consejo Liberante, cuando hubo un empate de 10 votos para aprobar más o menos un 36% de promedio, que nunca se sabe, pero después, apenas comenzado el 2021 el revalúo fiscal de la provincia de Buenos Aires va a modificar la base imponible y por ende ese 35 se puede convertir en muchísimo más. ¿Por qué? Porque si aumenta el valor donde desde donde se hace el aumento, el valor fiscal, bueno, va a cambiar precisamente el porcentual. Pero terminó en empate. Y desempató el presidente del Consejo Deliberante, Trigo Gutiérrez porque para eso vale el voto doble. Ahora, según los expertos, el problema surge cuando esa que fue preparatoria para ser definitivamente aprobada, se debe hacer ni más ni menos que algo que le podríamos denominar fehacientemente productivo 100%, que es los mayores contribuyentes más los concejales deberán aprobar por mayoría absoluta este aumento de, de, de tasas y contribuciones. Pero acá está el problema. Cuando dice a mayoría absoluta 20 concejales más 20 eh, bueno, mayores contribuyentes, ¿sabe qué? Son 40. Y hay que conseguir 21 votos. 21 votos. Si vuelve a producirse el empate, la lógica dice eso: 10 concejales y sus 10. Eh, mayores contribuyentes suman 20. Pero ahí no hay votos dobles. Ahí no puede el voto del presidente modificar ese empate. O se dará vuelta algún mayor contribuyente, o por qué no, eh, eh, concejal, o tendrán que esperar hasta el año que viene. Para colmo, hoy en estas horas... Sabremos si hay un solo oferente en el complejo del casino, la venta, que se hizo por concesión. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que a veces habría que llevarlo adelante y sobre todo en una democracia perfecta como la que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se presenta un solo oferente ese oferente es el, el único y la propuesta es la única, no hay objeciones, tiene que pasar al Consejo Deliberante. Porque se podría haber optado por un remate o por un llamado a licitación para la venta de terreno. Se optó por esto, un llamado a licitación. Y si es un llamado a licitación, evidentemente tiene que volver al Consejo Deliberante. Ahora un caso blanco me dice, che, pero no te hagas el gil. Estos tejes manejes los conocemos todos. Uno que puede responder, va, va, no puedo creer que un ganso sepa más que nosotros, pero ¿sabés qué? A veces la tienen clara, como dicen los pibes, ¿por qué? Y si alguien se, se modifica en su accionar, si alguien que antes había probado ahora no aprueba, ¿se pueden abstener? Ahora... ¿Cuántas cosas han pasado? En la quema del auditorio, días antes y días después salió la noticia de que había que investigar porque habían sido amenazados. No se sabe si son los empleados o algún tipo de empleado, algún secretario de gobierno o, o subsecretario, a, alguien integrante del Ejecutivo supuestamente recibió amenaza. ¿Se saben? ¿Se saben cuáles fueron? Los daños colaterales que ha dejado esta pandemia también han pasado sin ton ni son, porque más allá de las cuestiones que podemos decir, pero hubo un caso en la dulce que lo hemos hecho público, que realmente debería haber sido investigado, más allá del Ejecutivo, hasta por los concejales, o simplemente se lo... Del se los dice, bueno, son los daños colaterales que se producen como consecuencia de una pandemia. Realmente estas cuestiones que hacen, bueno, no griten, no griten tanto, evidentemente quieren que digamos más cosas, quieren que hablemos más del agua, quieren que hablemos de todas las cuestiones que... A diario el vecino te llama. ¿Qué pasa con la usina? ¿Qué pasa con, con el, la municipalidad? ¿Qué pasa con el aumento de...? ¿Qué pasa con el hospital modular? Porque estaría o iba a estar por estas horas. Y todavía, lamentablemente, no se ha podido llegar a buen término. Eh, está claro que los gansos y los patos parecieran que por ahora la tienen más claras que nosotros. Tenedlo en cuenta, eh, suscribite a Secretos de Necochía y entre todos, por ahí podemos entender más a los patos y los gansos que nosotros mismos.